boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Bienvenidos a boxear. Ahora pasemos a la rutina número 3. Como saben, estas rutinas nos van a ayudar a adaptarnos a los entrenamientos del box. Eso por un lado, y por otro lado también nos van a ayudar a desarrollar nuestras habilidades para mejorar nuestro boxeo. Uno de los principios básicos cuando entrenas box es buscar el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que no te debes dedicar solo a entrenar la parte de arriba, sino que debes entrenar de manera que todas las partes de tu cuerpo alcancen su máximo rendimiento. Esa es una cosa importante, y otra cosa importante es que, como en cualquier otro deporte, hay personas que no se les dificulta tanto aprender a boxear, pero para los que no tenemos esas habilidades y esos reflejos, necesitamos entrenar pues prácticamente al doble para perfeccionar algunos movimientos que no traemos de nacimiento y estar atentos a cada uno de los logros que alcancemos, porque eso nos va a ayudar a tener un boxeo competitivo. Respecto a esta rutina, seguramente te van a doler las piernas, las pantorrillas, los hombros. A lo mejor te vas a cansar muy rápido, te vas a dar cuenta que no tienes mucha coordinación. Y en una situación normal de salud, pues eso es normal, valga la redundancia, en lo que te adaptas a un entrenamiento de boxeo. Ahora, si tienes algún problema de salud, debes consultar a un especialista y solo él te dirá si es recomendable entrenar este deporte. Lo importante ahora es adaptar tu cuerpo a los movimientos del box y evitar lesionarte. Es uno de los principales objetivos de estas rutinas, porque es uno de los principales problemas que hay cuando se entrena box: tener lesiones que pudiste evitar. También necesitamos construir una base fuerte entrenando no solo en el gimnasio, sino también nuestra condición física. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros es lo adecuado salir a correr? Aquí en el box hay un entrenamiento que es correr por tiempo, no por kilómetros. Si estás comenzando o llevas unos meses en el box, empieza tu semana de entrenamiento a trotar 3 rounds, es decir, 9 minutos. Luego, conforme vayas ganando resistencia y aprendas a controlar tu respiración, aquí es donde se aprende a respirar para boxear, intenta llegar a los 6 rounds, que son 18 minutos, y así ir midiendo tu progreso, no por kilómetros, sino por el tiempo que corres. El objetivo es llegar a los 12 rounds, o sea, 36 minutos, e ir experimentando con ese tiempo. Hacerlo en diferentes condiciones, diferentes climas, diferentes horarios, diferentes ritmos para correr, en fin. Espero que esta información les sea de utilidad. Los espero para el próximo video. Gracias por ver.